¿Cómo hacemos si quieren que regreses? Ay, Dios mío, regresaré pues. A mí me gusta el rap. Me gusta, Pero así que ¿cuántos likes tienen que haber? por lo menos 1.000. Por lo No menos 1.000. más. No, está bien Ahora todo 1.000. el mundo está en su casa. Que no sean Pero vagos. igual no le dan a la. No le dan, No le ¿no? dan al like. Está mal, está mal. Tienen que suscribirse y Pero me darle parece like. que 1.000 está bien. 1.000 1.000 ya, likes. 1.000. Hola, ¿qué tal, familia? ¿Encontraste? El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal. Y del último video que reaccioné con mi madre, que fue el de Chuty Escone con Jayce y Necros, hubo muchas personas que estuvieron escribiendo que querían que regrese. No sé si los habrás leído. Sí. Ah, ya. Y varios me estuvieron diciendo que reacciones a lo mejor de réplica. Entonces, has reaccionado a varios freestylers, pero creo que hasta ahorita no has visto, o has visto muy poquito, o no te acuerdas, o no has visto casi nada de réplica. No me acuerdo ¿Te ahora mismo. acuerdas de qué raperos argentinos has visto? Sí. ¿Cuáles? Trueno. Ya. Vos. Vos. Ay, los hermanos, el lobo y el otro. ¿Cómo se llama? El Ah, lobo. Wolf, el lobo. Wolf. Y el otro, el Wolf y hermano MKS. Ya, MKS. sí. Claro. Eres la única que le dice lobo. Bueno, no Pero me ya. acordaba. Algo así. Sí. Lo que tiene en particular réplica, para mí es uno de los que más me gustan de Argentina, es que su forma de freestylear es como mucho más poética, como mucho más como mucho más de autor, Como cantando. como si fuera un tema. Trata de llevarlo más al rapeo, al rapear, porque también otra cosa que se dice mucho último es que ahora las batallas se ha perdido mucho el rap. Y ya es más como que competencia, competencia en plan punch, punch, y ya el rapeo ya como que se ha perdido Se mucho. perdió. Y él es una de las personas que como que más, junto con Bennett, tratan de hacer freestyle de verdad, con la mente en blanco, tratan de ir diciendo lo que van sintiendo en ese momento. Y la particularidad de réplica es que dice cosas que son a veces muy inteligentes o muy pensadas, usa palabras que la gente normalmente no usa. Y para mí al menos tiene un tono de freestyle como bastante poético, por decirlo de Genial. alguna manera. Así que vas a escucharlo con audífonos. Yo ya lo he escuchado miles de veces, así que lo vas a escuchar tú, subtitulado, y vas viendo qué te Ya, a parece. ver. Para mí es uno de mis favoritos de Argentina. Maravilla le saca acá este niga. Maravilla es como sigue, está en la liga. Siempre hablas de mi descenso, de cosas que te gusta hablar, vos hablas de eso, chico. Pasa que manucho conflicto. Los lobos no están hechos para el circo. Ay, sí, los circos, bien, bien, chupamos un huevo. La posta que no me importa qué dice el compañero. Suelta como frases. Soy Houdini, todo un escapista. Yo dice que Houdini, primi, ni mi, ni vi, como Biggie, Sky's the limit, nigga. Así es como yo lo imprimí. Capo. Sí, eso por ejemplo, ahí empieza a usar un juego de palabras solo con las is. Entonces todo es i. Y ahí nombra a Big, que es un rapero muy conocido, de una de sus canciones, que también habla, dice Sky's the Limit, Niggy, por la canción que canta el rapero, y es como que lo suelta al momento, es bastante Pero freestyle, capo. ¿sí? Siendo Sergio Tacchini, no un remix. Yo te voy a mostrar de a poco mi manera. Odio a la gente que rumorea, pero el peor es el que se lo cree sin tener pruebas. Hay que saber de lo que uno habla siempre. Hay que entender lo que habla toda la gente. Yo no soy un rumor, yo soy como humor negro, un tumor negro en tu esternón. Cáncer, pura fase. Voy a disparar mi convicción, disparo mi pasión y mi sensación. Disparo el vértigo, francotirador, 100% efectividad de precisión. No hay persecución, son mi cultivo, lo que dentro tengo mío. Tengo un sembradío, el cual lo amplío con cada sueño que ansío. Soy Qué bueno. Hasta ahorita, ¿qué diferencia le ves a los que has escuchado normalmente y a él? Veo como que fluye más, o sea, como que le es fácil, pareciera hasta que las tuviese como preparadas, porque Claro. se nota que no es preparado porque Sí, tienen sí, las palabras ahí, pero como que fluye, como que lo hace más naturalmente que... claro, como que va como si estuviera hablando más que nada. Sí, como Y que aparte va. dice cosas como, no tanto a atacar al rival, sino Sino como que suelta consentir. frases, suelta como pensamientos, como cosas Claro, que como él. que tiene más sentido y no tanto atacar. Claro.
El ladrón, sigilo, guante blanco, momento. La palabra es ladrón. Me introduzco entre vueltas, carnero, movimientos brujos. Veo ese día adelante como yo relujo. Luego lo capturo y lo hago mío y punto. Eso es sigilo, eso es. Número de barra, temática, personaje y formato. Ese es el problema que capto. Que acá supuestamente hay rap y el rap no tiene formato. Qué capo. Eso es lo que te decía, pues. Que hay algunos raperos que sienten que ahorita las batallas están dejando de tener mucho lo que es la esencia del rap. Y están empezando a hacer más como que una competición pura de atacar, atacar, atacar. Y por eso dice como que esta competición es formato, barras, tal, tal, temáticas, y formato. Y dicen como que lo que no saben es que el rap nunca ha tenido un formato, como que siempre, claro, ha sido algo más algo subjetivo. Libre. Claro, como algo más subjetivo. Entonces, es una frase que todos, como que todos los que son raperos la escucharon y fue como que muy cierto. Hipnosis que te pinto, no sientes tus signos. Soy franco tirador, pero no soy franco con vos mismo. Por eso me tengo lo divido entre ismos, así como te pinto. No me estanco en el barranco, sos un franco tirador manco. Parto, no entiende tu comprensión. Yo tengo mi don, noto retraído a este retraidor. Ay, puedo causar la muerte y la ejecución. Salgo de mi eje y se termina la fusión. Vos estás hablando de causar una fusión conmigo mismo, iluminado del sol. Quebrado, ¿cómo vas a desquebrar a alguien que es invertebrado? Sos invertebrado porque sos un bicho raro, asqueroso del pantano. Primo, sí. Traje, lo saca como el momento. No es un cortometraje, es un largometraje. No hay doblaje ni rodaje. Él es como Darín, muerto en un relato salvaje. ¿Sabes quién es Darín? Sí. Un actor. Tenelo vos en mente, más vale que respetes. En lo que a mí respete, vete. No vas a hablar conmigo porque soy más fuerte. Con un solo verso vine a darte miles muertes. Eso es lo que te decía, que como que su forma de rapear es bien poética. Sí, me dice, encanta. Voy a darte miles muertes. Sí. Como que una forma de hablar bien como de poesía. Claro. Porque la gente, normalmente no, habla, o sea, no así, habla claro. Así. Voy a darte miles muertes. Estabas vivo, ahora estás inerte. El caniche creció y de a poquito muerde. Serio, soy un artemio, bohemio, criterio, serio, pre... Uy. Uy, se colgó. ¿Y ahora? No, ahorita lo pongo. Lo editas. ¿Sabes lo que es vuelta carnero? ¿Qué? Que dice en una de estas dice vuelta carnero. La vuelta carnero es un volante. ¿Cómo le dicen acá eso? Que pones así la cabeza y te das la vuelta. Ah, volantín. Ya, volantín. Esa es vuelta carnero. Ah, mira, eso no sabía, por ¿ves? Ejemplo. Unos momentos después. Y ahora, lo editas. Sí, buenazo, chivo, ¿no? Me gusta. Que la pones ahí, y vemos. No, pongo el internet en mi celular. 1:37 más tarde. Y es chivolo, ¿no? ¿Qué edad tiene? Es... Tendrá 18, pero ya se retiró. ¿Y por qué? O sea, no se retiró, pero descendió porque como tiene esta forma de rapear, que es bastante, para mí es bastante difícil, o sea, yo creo que para mí es más fácil rapear como rapean todos los demás. Claro, porque es más... A hacer es esto, más o sea, rebuscado. Creo que la gran mayoría de los que rapean, que también no está bien, o sea, no está mal, no podrían hacer esto. Claro. Pero esto es más arriesgado, porque muchas veces también... por ejemplo, hay gente que... Hay youtubers incluso hasta como que... Que se burlan un poco de que a veces dice cualquier cosa. Y es verdad, a veces dice cosas que no tienen mucho sentido, pero es porque de verdad está freestyleando. Y por eso, por ejemplo, esto es como que los mejores momentos, pero también hay momentos en los que... Por tratar de mantener su estilo y ser fiel a su estilo... Como que no... Suelta cosas al momento y son cosas que de repente no tienen tanto sentido.
¿Y es el único que rapea con ese estilo o ha habido otro de otro país que rapea? Dani de Argentina no es tan como tan de hacerlo tan poético, pero también tiene esa onda de todo el tiempo freestyle y mucha coherencia. Mucho, mucho más tarde. El antiguo narrador se cansó de esperar y tuvieron que contratar a uno nuevo. Previo a lo que hizo este ingenio, ten cuidado, que lo que hago puede ser demasiado, lo dejo muy claro. Poco producto y muchas publicidades no me vale. Las propagandas propagan a los que no son reales, por eso no me vale. Discúlpame que yo sea tan diferente. De hecho, ni siquiera es que lo intente. Me sale solo, me sale por los poros. Entra por tus lunes y canales y me sale. No como todos, yo no como en comodoro. Tono monocromo que te amo tono siempre que interacción. Ay, 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 el aire es adiós para mí. Triste día para el adulto, para ti, prim. El peor día de tu vida. Yo tengo espadas, dagas, dagas, katanas, guadaña fría. Que te entra con mi filosofía. El músico que sabe transportar melodía. Mi palabra tiene un tono y con la música en algo excelente lo transformo. Pero ¿qué quiere? Se nota que yo lo que hago, él no puede. Es imposible que me frene. Vos sos diva la Román, pero la 10, ¿quién la tiene? No, te voy a demostrar lo que yo soy en el lugar. Soy un caballo del cual nadie apuesta nunca más. Pero gano igual, nadie apuesta, pero gano. Porque en recta te disparo, porque suelto metralleta que te rompe todo el cráneo, te lo hago. Te parto en una sola la para que sepas. Una y otra vez, es el réplica de la nación del R.A.P. Y lo que da frente al stream es solo soltarlo dentro, no se agite sutil. Ahora veo cómo se desilusiona. Yo, Messi, Maradona en una sola persona. Detona crazy, hago catequesis y yoga. Mientras me retuerzo, esos sesos con esfuerzo. No busco ni más refuerzos. Conmigo ya estoy bien, no necesito más. Así que la próxima, mejor no venga a hablar. Porque no sabe rapear, primo no sabe sonar. Yo no hago que se duerman, solo busco despertar. Al contrario, que desperten del lo que no entiende tu mente. Dios, cada uno es un concepto diferente. Pero depende, pasa que los dioses no se ven, los dioses se sienten. Están en el sol, están en el... Este, para mí, es de los mejores minutos que he visto. Que es de los que más me gusta. Porque dice cosas que a nadie se le ocurrirían decir. Y es todo un minuto entero que parece como si fuera un tema. A ver. Me parece que es espectacular. Es que prestar atención a todo lo que dice. Sí, sí. Aterrar, bueno, ahora una mierda. Siento la jerga de mi vida como aumenta. Hago que mi mente trascienda. Meto en mi selva, ves cómo entra. Hago que tu mente disuelva. Mientras fluctúo, transito, difurco pasiones entre nubes negras. Mientras difurco, transito. ¿Cómo dijo? Mientras transito, difurco. Dice un montón de palabras como que súper rebuscadas. Rebuscadas, sí. Que me parecen espectaculares. Pero que te concierna, quieres entrar en mi selva. Un collar de dientes de tiburones negros me cuelga. Estoy dentro de mi selva, dentro de península desierta. Creyente de religiones muertas. Se te centra para que te disuelvas y veas tu meta. Sos un careta como Kwaju, neta, lo tuyo no entra. Mejor que vos te arrepientas, sos de lo que siempre inventa. Leyendo la página, dilucido la verdad, de conviértome en leyenda. Voy para arriba, mis sendas internas se suelta la selva del show. Una vez que entras, una vez que puedes hacerlo, se va a cortar todo tu cuello. Aquellos lo vieron, lo comprobaron. Yo entré dentro de ese plano. Vi que todo eso no era en vano, que había mucho más valor acá que en el mercado. ¿Sí entendiste más o menos lo que significa lo que dijo? No, ¿de qué? Que había mucho más valor acá que en el mercado. Ah, claro, como que más valor en lo que él decía que en lo que se vende al público. Como lo comercial. Como lo comercial, claro. Ah, sí, está sí, bien. Sí, sí. Ya más o menos es el de... Sí, entiendo.
te fui. Para donde quise ir, sí, sí, sí. No quería ver mi habilidad sutil. Por eso de a poco me convierto en MVP. En mi king me convierto, solo lo hago más perfecto. Amplifico todo mi talento. Tengo el artefacto del diablo en el infierno. Tengo mi alma colgando del cemento. Sentilo es muy interno. Mucho laberinto difuscado por las imágenes que llegaron que ya no recuerdo. Pero ahora vuelvo. Estoy en el mismo sendero interno. Pero a vos te interno dentro. Cuando suelto contenido, ¿vieron qué fácil es copiarle a él el estilo? Copiar el estilo. Hubiese sido copiado si lo tuyo tendría sentido, pero no, Nico. Ay, lo imita encima, ¿no? Sí. Traje versos diferentes, de a poco coordino. Yo soy certero en el terreno, muevo y junto. Todo lo que vos no podés pensar saco frutos. Misma charla, diferente asunto. No vas a hablarme a vos de todo tu conjunto. Yo lo produzco, pero no vendo el producto. ¡Qué bueno! No vendo para mí. Orden y se sale. Todas mis verdades no son iguales. Profundidad de mares, dale, mandale. Primo se sabe mi estilo. Es propio, no está cansino. Dice que escucha mis rugidos. Soy el cancerbero luciferino. En 3, 2, 1. Para mí los artistas, un minuto hablando de artistas. Tripula, que ven para arriba y se inspiran en la luna. Son gente que sabe de cultura, que saben encontrar el destello en su locura. Se apasionan con lo suyo, yo solamente fluyo. Mis auriculares escucho, DJ Revolution, de a poco fluyo. La cosa ya la intuyo, me concentro en lo cultural, no me meto en chanchullos tuyos. Mejor métete por tus yuyos. Estoy metido, escondido entre artistas, disparan cartucho, pero verbales, del corazón les sale. Apagan las luces, prenden lapicera, comienzan rituales, ¿sabes? Ay, no muestro claves, encontré la llave a la puerta de un mundo de mil portales. Con la música se sabe, el mundo abstracto es difícil, pero a veces con mis dedos lo palpo y lo siento. Esa energía la quiero de vuelta, la quiero todos los días, es toda mía y todavía hay más para investigar. Nutrite de la música, sentíla de verdad. Me habla de la apuesta. Por mí apuesta la gente de conciencia despierta. Los que sí piensan, no los que inventan. Los que cumplen, no los que intentan. Los que lo hacen bien. La gente está triste, réplica acaba de descender. Justamente se lo van a perder. Si vos descendés, no creo que nadie triste esté. No les importas a nadie por tu falta de fe. Te ataca mi poder, lo podés ver, son. Vengo a enseñar por qué todos te bardean y te hacen todo igual. Vos te quejabas de que te maltraten. Fíjate, guacho, capaz es para que te rescates. De que lo que haces no es rap game, no te atrapen. I bring the motherfucking rap, it's original gun clapper. Ahí me fregó. A todos, sí, lo que sea. Eso puedes decirlo atrás, pero acá se rapea. No se da un discurso para conmover a alguien con tu corazón inconcluso entre tus bosques de los recursos sin uso en desuso. Si te como de un mordisco, para que lo entiendas sigo invicto. Agarro el micro, purifico, justifico. Soy un poquito, enfermedades transmito, te comunico. Yeah. Lo único que hace es tener cara de gil, otra vez el mitangrí. Sí. La misma cara en el meet and greet. Me viste tanto la cara, parece que fue el que vino por mí. ¡No hiciste nada! ¿Y qué me importa si es verdad? Yo vengo a rapear. No me interesa ganar, lo dije desde el primer segundo de la batalla. Y siguen habiendo canallas que la flashan y no entienden lo que te detalla. No, ya terminó. Sí. Me quedé con ganas de seguir viendo. Bueno, ¿no? Buenazo. ¿Qué te pareció? Buenísimo. ¿Qué es lo que más te gustó? No sé, la inteligencia que tiene para... Tiene, sí. Para usar las palabras que tú nunca te vas a imaginar que puedan usar en una batalla rap. Sí, es muy bueno. O sea, tiene eso que te decía como... Sí, te cautiva. Bastante... Bastante diferente al resto. Sí, o sea, súper. Muy pocos raperos tienen esa onda bastante freestyle. Creo que uno de ellos es Dani, que te decía.
Después está Bennett, por ejemplo, que también es bastante de mente en blanco totalmente y lo que salga. Y a veces salen estas cosas que son espectaculares, pues. Pero, o sea, igual no está mal el otro tipo, el otro estilo de rap, no, claro, que lo enfocan más a la batalla y a, y a tratar de, ¿no? Más competitivo, uh-huh, exacto. Más competitivo. Esto es más como, o sea, para el que le gusta el rap, verlo. Claro, sí, para el que le gusta puntada, mucho más ese tipo de freestyle, mucho más puro, más natural, no tan prepensado o no tan a lo competitivo, uh-huh. A mí en particular, yo prefiero quedarme con estos minutos que salen espectaculares, sí, y dice cosas que se nota que las va sacando al momento y sin pensarlas. Que lo prefiero mucho más que un minuto espectacular de puros ataques. Que también me gustan, pero cuando sale algo así, es algo que te sale solamente una vez a las 500. Sí, buenísimo. Así que nada, esto ha sido Replic, subtitulado, mi madre reaccionando. ¿Cómo hacemos si quieren que regreses? Ay, Dios mío, regresaré, pues. A mí me gusta el rap. Me gusta. ¿Pero cuántos likes tienen que haber? Por lo menos 1,000. Por no lo menos más. 1,000. No, está bien. Ahora 1,000. Todo el mundo está en su casa. Que no sean vagos. Pero igual no le dan a la... No le dan, ¿no? No le dan al like. Está mal. Tienen que suscribirse. Pero y darle, me parece like, que 1,000 está bien. 1,000 likes. Mil. Si quieren que regrese, 1,000 likes. Y dejen si quieren que reaccionemos. Por ejemplo, a Dani no lo has visto tampoco. No. ¿A quién más no has visto? No has visto a Litquila, no has visto a... Hay varios argentinos, o incluso también de otro país. Si tienen algún nombre en particular, déjenlo en los comentarios. Y el comentario más visto, si es que llegamos a los 1,000, porque si no. No, estoy convaleciente, sí, todavía. Claro. De mi operación. Si no llegamos a los 1,000, no reaccionamos a nada, no regresa. Me quedo de solo yo. Así que nada. Dejen su like, activen la campanita, suscríbanse y nada más. Adiós.